Primer aniversario de Otra Onda Party. No, here we come. Que comience la fiesta. Woo. Wolf y yo estamos en el mismo equipo, el equipo número uno, junto con Miguel Ángel, con Karen y con Lisbeth. Pues los number one, no necesitamos introducción. Este lado tenemos a Laura, Selena, Steve y yo. We're gonna win this, we're gonna win. ¿Qué estás haciendo, Miguel Ángel? Bueno, vamos a jugar bowling, tenemos que es hacer que Miguel Ángel es brazo. Un anticuado, él es el más precavido, el más propio. ¿Qué es lo que más recuerdas de Otra Onda? Lo que más recuerdo de Otra Onda es que siempre estuvimos bien unidos. Los quiero mucho. Y muchas gracias por darme. Ay, ven. Es que estás más. Si hay quieres, una regla en el brindis. ¿Cuál es la regla en Venezuela? En Venezuela es mirando los ojos y con la izquierda para que se repita. ¿Y tú, Karen? La misma es mirando los ojos y no es hipocresía. Salud, Raúl. Salud. ¿Qué es lo que más recuerdas de Otra Onda? Oh my god, cuando fuimos a la feria, Raúl te estaba pegando con las de estas cosas en la cabeza. Ah, sí, porque Sandy fue nuestra asistente de producción. Que no sirvo para nada. Pues gracias a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio y a través de las redes sociales. Thank you very much. Y no se preocupen que viene contenido exclusivo, padrísimo, mucho mejor este próximo año. Lo que más recuerdo de Otra Onda, sin duda, son los retos. Más cuando yo gané el trofeo. El retando ando, me gustó. ¿Sabes por qué? Porque gané, te gané a ti. Porque te gané a todos, les gustó el retando ando porque ganaron. ¿Qué es lo que más recuerdas de nuestro show? De este año yo creo que todas las entrevistas. Pero me acuerdo mucho de la primera que yo estaba nerviosísimo, era con un luchador. Y era la primera vez que hacía una entrevista ahí en Univision y estaban todos viendo. Y me acuerdo también mucho la de Jesse Joy, batallé mucho para que me la dieran. Y luego recuerdo la de Calibre 50, se portaron súper buena onda. Todas esas personas que ven acá atrás, de alguna manera u otra, han estado involucrados en nuestro show desde el principio, ya sea en reportajes, en producción, en Sandy, que nos ha ayudado con cámaras a veces, con micrófonos, con luces. Bueno, todos ellos han estado con nosotros y ayudándonos en nuestro proyecto desde el principio. Así es que gracias a todos ellos y gracias a ustedes por acompañarnos siempre en Otra Onda.